Ésteres. Los ésteres son el resultado de sustituir el H de un ácido carboxílico por una cadena hidrocarbonada R'. Es decir, tú tienes aquí tu radical con tu OH. ¿Vale? Tú coges este hidrógeno y lo sustituyes por algo. Lo que a ti te dé la gana. Eso se llama R'. ¿Vale? Por ejemplo, Te podría poner propanoato, que es así como se nombran, de etilo. Pues el propanoato es lo que va adelante. ¿Vale? Y el etilo lo que va aquí. Radical etil. Chupado. ¿Pero puede hacerlo simplificado, por favor? ¿Cómo simplificado? En plan, sin poner los dos. No, no puedo, no sé, no, no tengo, no, no sé, es que no sé hacerlo así. No. No, es que no lo voy a hacer. No, no me da la gana, ¿no? No es que no sepa ni no quiera, es que no me da la gana. A lo mejor es que no lo hago porque no se puede, pero no te lo voy a decir. Piénsalo. Mira, este es muy gracioso. Benzoato de Propila. Sería un benceno aquí como primer radical. ¿Vale? Y aquí un propil. ¿Cómo te ha quedado? ¿Qué? Todo igual. Luego, las aminas, que es un derivado nitrogenado. Las aminas resultan de sustituir en el amoníaco, NH3, los H por radicales. Es decir, tú puedes sustituir un H y tener una amina primaria, o dos H y tener una amina secundaria, o los tres y tendría una amina terciaria. ¿Vale? Y al final se pone amina. Por ejemplo, metil amina. ¿Cómo sería? Sería N dos hidrógenos y en el otro una amina. Vamos, NH2 CH3. Por lo que te dé la gana, tío. Pues nada. Ponlo así. La N, como prefijo, significa que el etil y el metil van en el nitrógeno. Propilamina. Entonces tengo el nitrógeno. Tengo tres. ¿Vale? Etil. Metil. Propil. ¿Vale? Amina. Este es fácil, luego podría ir metida en medio. Si va en medio, pues habrá explicado lo de las cadenas que tienen precedencia, las que no tienen precedencia, etcétera, ¿no? Ya te lo explico ya. Hay funciones que tienen precedencia sobre otras. Ya os daré la lista mañana cuando os la explique todas. Entonces, cuando alguna función. Sí, los ésteres y los aldehídos están por encima de otros, de los dobles enlaces. No lo he explicado, ya lo explicará. A la hora de establecer las preferencias, sobre qué se nombra primero. No, no, más arriba.
os lo explicará mañana. Ácido 2 aminopropanoico. Pues esto quiere decir que es un propanoico, normal y corriente de toda la vida. Y que en el 2 tiene un amino, que es un NH2. ¿Vale? ¿Ok? ¿Digo? Las amidas que convierten en oro todo lo que toca. ¿Borro? NH2, NHR o N con dos radicales. Esta N sustituye el OH en un ácido carboxílico. Por ejemplo, etanamida. Ala. N-metil etanamida. La N significa que el metil este es un radical del NH2. Así que sería igual. Solo quería colgando del NH. Ya quedan los nitrocompuestos y al último lo dejo para ti. Mañana vas a volver a explicar nada, ¿verdad? ¿El qué? Como esta gente no ha venido. Nitrocompuesto. NO2. Nitrobutano. Ahí me quedo. Tu, 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 tu.